mundo comenzó en Venezuela. En Venezuela, cuando empezaron todos los canales de cable en Latinoamérica, nosotros ya estábamos operando en Venezuela y estaban los headquarters en Venezuela. Y desde el 2007 empezamos a operar en México. Somos una casa productora que nos dedicamos a hacer programas de televisión. Nosotros nos hemos especializado en entretenimiento y hemos crecido mucho, y de hecho somos una de las casas productoras más fuertes en México en entretenimiento, pero queremos entrar en ficción y estamos planificando y desarrollando para entrar en ficción. Queremos entrar en ese mercado que todavía no hemos entrado. El Incorrecto es un proyecto muy importante para nosotros porque es nuestra primera producción independiente. Es decir, todos los canales la tienen bajo un formato de licencia. Nosotros lo producimos y luego se lo vendimos a los canales. Lo está emitiendo ahora E! Entertainment, lo está emitiendo Cadena 3, lo está emitiendo América Móvil en Claro Video, en Uno TV, en los canales Claro en Latinoamérica, y lo está emitiendo Telemundo. Entonces es una experiencia que para nosotros es muy importante porque queremos crecer y reaplicar bajo ese formato de producción independiente y poder licenciar en lugar de producir por encargo, pues, ¿no? El Incorrecto es una alternativa de humor inteligente en México que creo que hace mucha falta, ¿no? Que haya programas de humor de referencia con humor inteligente, con actualidad, con noticias que sean divertidas sin mal viajar, ni un noticiero con noticias divertidas, pues, ¿no? Eso yo creo que es lo que hace que el programa funcione, y por supuesto los presentadores, que es Eduardo Videgaray, José Ramón San Cristóbal, que son los dos unas estrellas y funcionan muy bien, pues, ¿no?